Oye, varones, no te conozco yo llegar a ti a la calle. No, ¿sí? Estamos con la triple estrategia, chequeando que se cumplan, por ejemplo, a través de la fiscalización, cada una de las medidas sanitarias, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico y también que personas que vengan de otras regiones porten su pasaporte sanitario. Además, estamos con las cuadrillas sanitarias educando a cada una de las personas que están en la playa respecto de las reglas de una playa segura y estamos también con el operativo de PCR gratuita con el Corona Móvil con el objetivo de detectar tempranamente a aquellas personas que tienen COVID-19 y no lo saben. Hemos tenido una excelente fiscalización en Playa Amarilla junto al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, todo su equipo, las cuadrillas sanitarias, la Capitanía de Puerto, enseñando, educando a las personas a comportarse de forma segura. Nuestro ministerio tiene un protocolo de playa segura y una aplicación Playa App, donde podemos conocer las distintas playas para poder conocer este verano y poder distribuirnos en todo el borde costero. Playa App y las 36 playas que conforman nuestra región de Valparaíso. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en conjunto con la Autoridad Sanitaria y Seremi Bienes Nacionales efectuando los dispositivos de fiscalización conjunta. Principalmente lo que estamos haciendo el llamado en cada una de las áreas de competencia es al concepto del autocuidado, la autoprotección. Es la única manera en que desde el punto de vista de la autoridad marítima no perdamos vidas humanas en el mar y desde el punto de vista de la autoridad sanitaria podamos mantener el control de esta pandemia. Correcto.